La 60ª legislatura del Congreso del Estado de Coahuila presenta lo más destacado de la labor legislativa. Diputados en contacto. Durante la séptima sesión del primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional de la 60ª legislatura del Estado de Coahuila, destacó lo siguiente. La diputada Verónica Martínez García, del Partido Revolucionario Institucional, presentó una iniciativa con proyecto de decreto, mediante la cual propuso implementar acciones que deberá llevar a cabo el Servicio de Administración Tributaria del Estado, para favorecer el acceso al empleo de jóvenes coahuilenses. La legisladora explicó que el desempleo juvenil es un problema que se vive en el mercado laboral a nivel mundial, y aunque en Coahuila se han dado grandes avances, este sigue representando una de las principales preocupaciones de nuestros gobiernos. El grupo parlamentario general Eulalio Gutiérrez Ortiz, del Partido Revolucionario Institucional, por conducto de la diputada Claudia Maribel González Espinosa, desarrollaron una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción novena al artículo 19 de la Ley para el Desarrollo Integral de la Juventud del Estado de Coahuila y Zaragoza. Mediante esta adición, se propone que la Secretaría de Educación, conjuntamente con la Secretaría de Salud, implementen en los planteles de educación básica y media superior del Estado acciones que le permitan detectar oportunamente trastornos emocionales en jóvenes. Las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario General Eulalio Gutiérrez Ortiz, del Partido Revolucionario Institucional, por conducto de los diputados Melchor Sánchez de la Fuente y José María Fraustro Siller, exhortaron al titular de la Secretaría de Economía a apoyar a la industria acerera de nuestro país. Esto, al analizar la posibilidad de prorrogar indefinidamente la vigencia del decreto por el que se modifica la tarifa de la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, y el decreto por el que se establecen diversos programas de promoción sectorial en beneficio de este sector industrial. La 60ª legislatura del Congreso del Estado de Coahuila presentó lo más destacado de la labor legislativa.